Hola, de nuevo por aquí. Bienvenidos al canal. Mi nombre es Alejandra Valls de Mendoza, República Argentina. Bueno, vamos a empezar. Les dije, esta es la segunda parte para esta familia del Uruguay. Me ha entrado pimienta por todos lados, así que no se sorprendan si en cualquier momento empiezo los estornudos. ¿Qué vamos a usar para este ritual? Para terminar el anterior que hicimos hace un ratito, ¿eh? Vamos a ocupar una vela cajoncito, así. La anterior hicimos que cavamos acá adentro. Bueno, esta no la vamos a cavar porque la vamos a prender, ¿sí? La vamos a prender. ¿Qué vamos a necesitar? Una foto y el nombre completo de la persona, ¿sí? Bueno. Presten atención porque esto es cortito, es sencillo, pero es tremendo. Bueno, primero que nada, vamos a poner el nombre adentro del cajoncito. Traten de recortarlo bien para que quede bien puestito ahí. Así, exactamente. Arriba va la foto, ¿sí? Ahí está. Pero, ¿qué vamos a hacer con la foto? La vamos a poner boca abajo, para que este no vea más la luz del día. Así nomás se los mando a decir. Para que no vea más la luz del día. Entonces, por eso lo ponemos la foto boca abajo. ¿Qué vamos a echar ahora? Bueno, les cuento. Silocaína. Para adormecerlo, para que no piense, para que no pueda hacer nada. Lo mojamos bien, todo el nombre y toda la foto. A este no le van a quedar más ganas de joder a nadie, eso se los puedo asegurar, ¿sí? La foto también bien untadita con silocaína, dada vuelta, ahí está, bien dada vuelta. ¿Qué vamos a ponerle ahora? Sal gruesa. Vamos a ponerle sal gruesa. Así. Bien. Desparramadita. Del principio hasta el final. De arriba abajo. ¿Sí? Bueno. Y le vamos a echar esta cosa que apesta, que es horrible. Valeriana. Valeriana para que nadie se le arrime, para que nadie le ayude, para que se le retiren todas las amistades de su alrededor, para que no tenga paz. A este le va a empezar a ir mal en cualquier momento, así que bueno, lo lamento, pero yo tengo que trabajar. Ahí está, bien. Es poquito lo que hay que hacer acá con este trabajo, así que por eso decidí hacérselos ahora. Le vamos a poner un poco de pimienta negra, pimienta negrita, así, bien. Paso seguido, vamos a taparlo, hay que apretarlo. ¿Y qué vamos a hacer? Como no lo vamos a poder atar, vamos a calentar unos alfileres, ¿sí? Y vamos a enterrarlos en la vela de arriba abajo, ¿bien? Así. No importa de qué colores sean los alfileres, realmente me interesa lo que va adentro, así es que no se hagan problema por eso. Voy a poner uno al medio. Ahí está. Que quede bien pinchadito. Y vamos a poner otro arriba. Esta vela también la estoy preparando ahora en el día, pero la voy a prender en la noche, Bien. Ustedes háganlo tal cual yo se los estoy explicando y no va a haber ningún problema. Al contrario.
Ahí está, tres. Así quedó, ¿ah? Así quedó. Esta vela después se para, se calienta acá en la base, se deja parada, en un plato, y se prende la mecha. Dejarla que termine de trabajar. Una vez que terminó de trabajar, los residuos se juntan con la vela anterior que prendimos, o si quieren, si hacen este solo, hacen este solo. También levantan los residuos, lo ponen en una bolsa negra atada con 7 nuditos y lo llevan a la puerta de un cementerio, ¿ah? A la puerta de un cementerio o adentro de un cementerio. Bueno, esto es todo para esta gente. Espero que esta persona se arrepienta de todo lo que le pasó y bueno, y vamos a ver también después qué es lo que le ha deparado el destino, porque realmente ha sido una persona muy maliciosa con toda esta gente. Esperen un momentito porque lo voy a terminar de otra manera, ¿eh? Bien, le vamos a poner dendé, aceite dendé, que es un aceite de palma, de palmera, ¿sí? Entonces, acá arriba le vamos a poner sobre esa cruz, le vamos a poner el aceite dendé. Y sobre la tapita también podemos ponerle, así, ¿ah? Esto va a arder como loco, ¿ah? Les aviso. Tengan cuidado porque esto va a arder bastante. Ahí está. Bien. Todo bien mojadito. Y le vamos a poner un poquito más de pimienta por arriba. Ahí está. ¿Sí? Bien. Ahí está. Que esta pimienta negra acá arriba, les explico, representa la tierra del cementerio. ¿Sí? Representa la tierra de panteón, como le dicen en algunos países, ¿eh? Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora, ¿sí? Bueno, ya saben, esta vela se prende esta noche, ¿eh? Así quedó. Se las muestro ahí más cerquita. Y lo dejan los restos. La vela hay que prenderla, ¿eh? Acuérdense, las velas acá se prenden todas. Salvo que yo les diga, no la prendan la vela. Bueno, ahí no la prenden, pero si yo les aviso que hay que prenderla, o sea, acá todas las velas se prenden, ¿eh? Todas las cosas que trabajamos con velas en los rituales, hay que prender las velas, mis amores, ¿eh? Porque si no, no hagan nada. ¿Para qué van a hacer una vela si no la van a poner en funcionamiento, ¿eh? Es como tener un auto y querer que arranque y si no le dan vuelta a la llave no va a arrancar nunca. Esto pasa igual. Bueno, espero que les haya gustado. Es muy cortito. Va para el Uruguay. Va un beso enorme para el Uruguay. Gracias por contratarme, por su confianza y por el amor que me dan también. Bueno. Sean todos bienvenidos al canal, y abajo les dejo los datos míos por cualquier consulta o lo que necesiten. A su disposición estoy. Bueno, que tengan un lindo día, que terminen muy pero muy bien. Espero que les resulte, háganlo con mucha fuerza, prendan una velita negra, dejen que termine de trabajar y prendan su palo santo, que siga perfumando por ahí. Y cualquier cosa, bueno, ya saben, me despido de ustedes, Alejandra Valls de Mendoza, Argentina. Nos estamos viendo en el próximo video, que estén muy, pero muy bien. Chao, chao.